Hello everybody, welcome to our second English lesson, English courses for free. Bienvenidos, estimados, como están a nuestra segunda lección de inglés, el cual, por ejemplo, estamos ahora ya en la clase número 2. Felicito su iniciativa por continuar con nuestras clases de inglés gratuitas, el mejor curso online disponible entre básico y avanzado, porque ofrecemos el paquete completo, desde básico hasta avanzado. La clase del día de hoy es el verbo to be, la continuación de la clase primera. Es hablar del verbo to be un poco más en cuanto ya a lo a las preguntas. Vamos a indagar un poco más en cuanto al verbo to be. Este curso dirigido para todos nosotros, eh, todas las personas que quieren estudiar inglés, bienvenidos sean. Recuerden que todavía pueden invitar a demás personas. Si tienes a un amigo, eh, al enamorado, al ex. A los amigos, de los amigos, invita a tú quien quieras, porque este curso, estimados, está on fire. Está que quema, está pero súper, súper bien elaborado para todos ustedes. La clase pasada, nosotros hablamos del de verbo to be, lo que ustedes tienen aquí. Y quedamos, establecimos que el verbo to be es esencialmente un verbo que significa ser y estar. Para la gente en otros países de habla inglesa, el verbo to be representa. Un solo verbo. En cambio, en español significa ser y significa estar. Es algo diferente, si se dan cuenta. Es ser y estar. Ahora, entonces, ¿para qué usamos el verbo to be? La clase pasada hablábamos de que el verbo to be se usa para diferentes cosas. Y vamos a recapitular un poco. Hablamos y utilizamos el verbo to be to talk about how we feel para hablar acerca de cómo nosotros nos sentimos. Por ejemplo, I am happy. Yo estoy feliz. I am happy. They are bored. Ellos están aburridos, por ejemplo. We are hungry. Estamos hambrientos. Nosotros no decimos tengo hambre. Nosotros decimos estamos hambrientos. O, o estoy hambriento en este caso. He isn't afraid. Recuerden que nosotros utilizamos el verbo to be con contracciones también, en este caso isn't, y dice he isn't afraid. Él no tiene miedo. Por ejemplo, he isn't afraid. They are sad. Ellos están tristes o ellas. A lo mejor, ellos. Recuerden que they puede significar ellos como puede significar ellas. She's tired. Ella está cansada, por ejemplo i am thirsty, yo estoy sediento, por ejemplo. they are cold, ellos están fríos, de que tienen frío, they are cold, sienten frío. utilizamos entonces, en resumen, el verbo to be para oraciones que denominen lo que nosotros sentimos, to talk about how we feel, para hablar acerca de cómo nos sentimos. Estoy feliz, estoy triste, emocionado, asustado, estoy contentísimo, ¿eh? estoy preocupado, ¿cómo nos sentimos? Para eso utilizamos el verbo to be. De hecho, lo utilizamos de la misma forma que en español, porque en español también utilizamos el estar. Estoy feliz, estoy cansado, para demostrar cómo nos sentimos. ¿Para qué más utilizamos el verbo to be? Dice así: To greet people, para saludar a las personas. Dice así Bill. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás tú? Y Jane responde. I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. How are you? ¿Cómo estás tú?, por ejemplo. Y te das cuenta que utilizamos el verbo to be para saludar. Hello, how are you? Oh, I'm Jesus. Nice to meet you. I'm a teacher. Hola, soy Jesús, soy profesor. ¿Te das cuenta y saludamos a las personas, nos presentamos con el verbo to be? ¿Para qué más utilizamos el verbo to be? Lo utilizamos to apologize. ¿Lo utilizamos para qué? Para pedir perdón, para disculparse. To apologize. For example, I am sorry, lo siento. Perdón. I'm late, estoy tarde, he llegado tarde. To describe things, para describir cosas. It isn't expensive. It's cheap, no es costoso, es barato. De esa forma describimos cosas, ¿verdad? It's an old film, es una película vieja. It isn't very good, no es muy buena. Y si te das cuenta, seguimos describiendo cosas. These photos are bad. Estas fotografías son malas. Y utilizamos, como ustedes ven aquí, el verbo to be para describir cosas. Y utilizamos una cosa importante llamada el uso del de más to be para nosotros entender un significado un poco más profundo de la lengua, para hablar acerca de la existencia de algo. Vamos a explicar un poco de esta forma. Dice, to talk about the existence of something, para hablar acerca de la existencia de algo. Cuando nosotros, imagínense, uh, voy a representarlo con esto. Por ejemplo, ustedes ven aquí lo que ustedes tienen a continuación, ojalá la cámara lo pueda enfocar bien, es un bolígrafo, ¿verdad? Un lapicero, un bolígrafo, un birome, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, yo podría decir hay un bolígrafo en mi mano. Y la palabra hay, ¿qué significará? Hay viene del verbo haber. Vamos a ejemplificarlo aquí. Vamos a hablar la palabra I, cuando tú tienes hay, ¿a qué se refiere con hay? Te das cuenta cuando hablamos de que hay un lapicero, un lapicero en mis, en mi mano. Hay un lapicero en mi mano que quiere decir que hay uno, que existe un lapicero en mi mano. Ahora mira este. Hay cuatro gatos en mi casa. Hay cuatro gatos en mi casa. La pregunta aquí es, cuando hablamos de un lapicero, ¿te das cuenta? En español hablamos de uno, unidad. Hay cuatro gatos, será plural, y este es singular. Sin embargo, cambia muchas cosas. Aquí se le agrega una S porque es plural, aquí hay un número porque es plural, en cambio acá dice un y acá dice cuatro, cambian muchas cosas cuando hay una diferencia entre plural y singular. Sin embargo, el hay no cambia en español. ¿Te das cuenta? Hay un lapicero en mi mano. Hay cuatro gatos en mi casa. No estamos diciendo hayes, ah, cuatro gatos en mi casa. ¿Te das cuenta que en español la palabra hay significa lo mismo? En singular y en plural. Pues en inglés no es así. En inglés no significa lo mismo. En inglés es bastante diferente, de hecho. En inglés podemos decir lo siguiente. There is a cat in the house. Hay un gato en la casa. Escucha, está maullando. There is a cat in the house. O puedo poner There are cats in the house. Cuando yo combino la palabra there, por ejemplo, y la combino, como tú verás, con un verbo to be singular, ambas, la fusión de ambas, significa hay, de haber, de que algo existe. Hay un gato en la casa. Escúchalo, está maullando. Hay un gato aquí. O there are, porque es plural. Gatos en la casa. Hay que atraparlos. Luego van a ser un desastre. Tenemos la palabra there are, si te das cuenta. There is, hay. There are, hay, pero en plural. Recuerden que en español no tenemos el hay plural, pero en inglés sí. Y nosotros. Habiendo entendido eso, tenemos lo siguiente. There is, vamos a poner aquí, there is a supermarket in this street. Hay un supermercado en esta calle. There is a telephone in the flat. Hay un teléfono en el departamento, por ejemplo. Plural, there are some good cafés in the center of the town. Hay algunos buenos cafés en el centro de este pueblo, por ejemplo. En el centro de la ciudad, vamos a ponerlo así. Utilizamos también, eso es also, there plus be. Recuerden que be es is, am, um, are. Utilizamos there plus be to talk about when things happen. Cuando hablamos en cuanto que las cosas suceden. Por ejemplo, there is a bus to London at 6 o'clock. Hay un bus para Londres a las 6 en punto. There are taxis. Hay taxis, but there aren't any buses. Pero no hay ningún bus. ¿Te das cuenta? There isn't another train to Manchester today. No hay otro, another train, tren a Manchester, a Manchester today. El día de hoy. O simplemente hoy. Usamos there plus be entonces cuando tengamos que hablar acerca de cuándo suceden las cosas. ¿Te das cuenta? Hay una oferta especial, por ejemplo, en Panasonic o en Sony o en Samsung. Hay descuentos la próxima semana en tal negocio, por ejemplo. Y puedes hablar de cuándo las cosas suceden. Vamos a hablar ahora de las preguntas. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Las preguntas con el verbo to be. Recuerden que para un positivo nosotros decíamos, She is a doctor. Ella es una doctora correcto. Para preguntas lo que se hacía era el intercambio, lo que antes era primero pasa a ser segundo y este, hacemos esto. ¿Te das cuenta? Y ponemos de la siguiente forma la oración. Primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento predicado, lo que tú quisieras. Am I late? Estoy tarde. Are you late? ¿Estás tarde? Is he late? ¿Está tarde? Llegó tarde. Are we late? ¿Llegamos tarde?, por ejemplo. Las preguntas con el verbo to be, recuerden, en positivo y en negativo, sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de preguntas, se dice un intercambio, ya no es sujeto, verbo, ahora es verbo, sujeto. No se olviden esa parte, que es muy importante también. Okay, here we go. Here are some examples of questions using all the forms of be. Aquí tenemos algunas preguntas que nosotros usamos que tenemos también para utilizar las formas diferentes del verbo to be. Por ejemplo, Am I late for the film? ¿Estoy tarde? ¿Llegué tarde para la película? Are you 20 years old? ¿Tienes 20 años? Are you 20 years old? Is he at home now? ¿Está en casa ahora? Is she French or Italian? ¿Es francesa o italiana? Is it time to go home? ¿Es tiempo de irse a casa? Are we ready to leave? ¿Estamos listos para partir? Are you both at university? Are you both? Están ustedes dos, ambos. Eso significa both, ambos. At university, en la universidad y tenemos are they in London today? Están en Londres hoy? Ellos están en Londres hoy? Por ejemplo. Y podemos usar el verbo to be en cualquiera de estas formas. Ahora vamos a practicarlas. Oh yeah. Entonces, dice así: La A. Make sentences about the pictures using the words in the box. And use he, she, they and the present simple of be. Utilicen, como dice acá, las oraciones que están en the pictures. Aquí tenés varias pictures usando las palabras en la caja. Y estas es son la cajita, mira. Esta es la cajita, very nice, la que tienes tú aquí. Muy bien, y las formas del presente simple of be. Ejemplo, she's thirsty. Ella está sedienta. Y hemos tomado la palabra thirsty de aquí. Ahora, quisiera que todo el mundo repita conmigo. Thirsty. 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 She's thirsty. Uh -huh. Ella está sedienta. Y esa es la palabra thirsty. Sedienta. Muy bien. She is thirsty. Number one. Juzgando por lo que nosotros vemos aquí. Muy bien. Nosotros tenemos lo siguiente: una persona que se muere de frío. He. Es, trabaja con am, um, con are, con is. Trabaja con is. He is what, cansado, triste, hambriento, aburrido, atemorizado, feliz o frío. Él está frío. O él, ups, no, no, es frío aquí, es He cold. He's cold. Él tiene frío, ¿eh? está con frío, por así decirlo. He's cold. Very good. N y ponemos acá la palabra cold como ya tachada. Number two, they, ellos, es con singular o plural, is, are, am, pues aquí en realidad la oración vendría a ser un are, dice aquí they are, ellos están, what, they are, uh -huh, tired, cansado, como está aquí, no creo, verdad, sad, no parece sad, hungry, hambrientos, ¿qué les parece la palabra happy?, They are happy. Están felices. Very good. Number three. Mm, parece que el cartero no lo está pasando muy bien. Y el perro se abalanza sobre él. Mm, arremete con todo. Aquí será entonces lo siguiente: He trabaja con she. Perdón, trabaja con are, con is, con am. Um. Trabaja con is. He is. Pues no creo que sea aburrido, triste. Afraid, very good. He is afraid. Él está temeroso. Él tiene miedo. He is afraid. Number four. Número cuatro. Y dice así. Number four. Ella estará uh -huh. cansada, puede ser. Sad, puede ser. Hungry, no creo Bored mm, Afraid ya está Porque hemos puesto la figura 3 Yo creo que es más Ella está aburrida ¿Saben por qué? Porque la fotografía 6 es muy sad Esa sí es triste Entonces She is sad Oops, no She is bored Ella está aburrida She is bored Very good Number 5 Parece una persona, parece un she, muy bien. Um, y dice bakers. Uh -huh. Es la panadería donde compras tartas, eh, pasteles, tortas, queques, pan y derivados. Entonces, ella está mirando una vitrina llena de comida y eso me indica a mí que she is, ella está hungry, she's hungry, está hambrienta. Very good. Entonces ya tenemos la palabra bored, la palabra hungry y nos quedan dos. Pues aquí no creo que estén cansados los dos. Es más, parece que están tristes, ¿no? Y solo nos quedan cansado y triste. Th tired and sad. Y podríamos decir they are sad. Ellos están tristes. They are sad. Están tristes. Uh -huh. Number seven. Número siete dice así uh -huh. tenemos lo siguiente number seven nos queda solo uno y son dos personas verdad they are tired ellos están cansados very good vamos ahora a trabajar con el there is y el there are cuáles son las reglas aquí dice a continuación use there plus the correct form of be Usa there más la forma correcta del verbo to be. To say para decir what we can and cannot find in the town of Smallwood. Para decir lo que podemos y no podemos encontrar en el pueblo de Smallwood. En otras palabras, dice así. Tenemos acá la palabra cinema, que es el cine, ¿verdad? Y si te dan un check como el que tú tienes aquí. Si tú puedes notar que hay un check aquí, un check significa que sí, que efectivamente hay un cine allí, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros tenemos un cross, como lo que ven acá, significa que no hay. Y si vemos algún numerito como este, este, este y este, sugiere que es plural. El check es que sí hay. El cross que es lo que está subrayado significa que no hay y los numeritos que hay pero cuánto de cantidad. There is a cinema, hay un cine en el pueblo de Smallwood. Luego dice el siguiente, there is a river, hay un río, there is a river. Hay un río. There isn't, sorry. There isn't a river, no hay un río. Restaurants. There are ten restaurants. Hay diez restaurantes. Wow, porque acá te he dado el número diez. Uh -huh. A castle y repitan conmigo a castle, castle. La palabra castle es un castillo. Y parece que hay solo uno, ¿verdad? There is a castle. Hay un castillo, por ejemplo. Number two, baker's shop. Cuando hablamos de baker's shop, nosotros hablamos de las tiendas, la tienda de la panadería, donde te venden el pan y derivados. Y hay dos. Cuando se hacía plural, ¿qué poníamos? There is o there are. There are. Very good. There are two baker's shop. Hay dos tiendas de panadería. Number three. A zoo. La palabra zoo significa zoológico. Por eso es zoo. A zoo. Y parece que sí hay. Parece que sí hay uno. There is a zoo. Hay un zoológico, por ejemplo. Vamos a banks. A los bancos. Y dice six banks. Seis bancos. Pues es plural, ¿verdad? Porque hay seis. Por lo tanto será. There are six banks. Hay seis bancos en el pueblo de Smallwood, por ejemplo. Number five. A luxury hotel, un hotel de lujo. A luxury hotel, muy bien. Parece que sí hay un hotel de lujo porque hay un check y solo es uno, ¿verdad? Por lo tanto es there is a luxury hotel. Hay un hotel de lujo. Vamos con number 6 A theater, hay un teatro. Y está subrayado, está tachado, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que no, efectivamente, no hay un teatro. ¿Cuántos son? Uno solo, ¿verdad? Porque dice a theater. Recordemos que la palabra a habla de unidad. Un teatro. Por lo tanto, será there isn't a theater. No hay un teatro. There isn't a theater. Number seven, news agents. Cuando hablamos de news agents, hablamos de. Y esencialmente, la persona pues. Que te vende los periódicos. En mi país le decimos kiosco. Te vende golosinas. ¿eh? Es un pequeño puesto de negocio. Ubicado en una parte determinada de la ciudad. Donde te venden revistas, periódicos. Golosi golosinas y cosas como ellas. Estampas. Y hay seis de ellos. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. There are six news agents. Hay seis de estos. And finally, many tourists, muchos turistas. Cuando hablamos de many tourists, es pues es plural, ¿verdad? Y utilizamos there are many tourists. Hay muchos turistas. Se da cuenta que es facilísimo utilizar, ups, esta parte correcta, la del there uh -huh, más el of, claro que sí, bastante sencilla. Y vamos a la última parte, la parte de las preguntas. Vamos a... Esta parte de las preguntas, nosotros vamos a hacerla juntos. Write questions. Escribe preguntas by putting the words in brackets. Poniendo las palabras en brackets. Y aquí están las palabras en brackets. In the correct order. En el orden correcto. Entonces pasamos esto aquí. Excelente. Dice thirsty you are. Acá dice... Thirsty, sediento estás tú. Y tenemos que nosotros transformarlo a pregunta porque está desordenado. Are you thirsty? Estás sediento, por ejemplo. Are you thirsty? En number one dice así. A teacher you are. Un profesor tú eres. Bueno para la pregunta utilizábamos el are. ¿Se acuerdan? Are y luego utilizamos el sujeto en este caso you. Eres tú. Are you y el predicado complemento. Are you a teacher? Eres un profesor, por ejemplo. Next. Dice así. They bored are. Ellos aburridos están. Nuevamente, sujeto primero. No. Empezamos con el verbo to be. Are they? Están ellos. Y luego el complemento o predicado. Are they bored? Están ellos aburridos, por ejemplo. Number three. Is afraid he, is afraid he. ¿Qué te parece esto? Is he afraid? Él tiene miedo. Is he afraid? Es temeroso, tiene miedo. Number four. She tired is. Ella cansada está. Y bueno, nuevamente verbo primero. Is, oops. Is she tired? ¿Está ella cansada? Por ejemplo. Estimados, no olviden que nosotros, con el fin de poder ayudarles y brindarles un servicio fantástico, eh, sería bueno que en los comentarios de esta transmisión, donde tú quieras, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, puedas comentar y seguir con la clase como si fuese en vivo. Muy bien. Cuando digo eso, pues es en realidad es en vivo, pero como si fuese que estu estuvieses tú frente a mí. Estuviésemos en una clase ahora mismo. Muy bien. Presencial. Tú sabes que por... Eh, bueno, ahora no se puede tener clases presenciales. Hay mucha gente alrededor del mundo que está viendo pues esta clase que se está transmitiendo en vivo en este momento. Entonces... Um, no podemos traer a diferentes personas de diferentes partes del mundo para un solo salón, ¿verdad? Entonces, interactúen. La idea de nos, nuestro proyecto es que ustedes puedan interactuar con nosotros. Que ustedes puedan participar como si esta fuese una clase presencial. Comenten, comenten. Y si notamos nosotros, el equipo y yo, que hay algo que podamos corregir para que puedas mejorar en tu idioma, no lo dudes, nosotros te ayudaremos en eso. ¿Ok? Y no olvides también que tú tienes tareas y deberes para la casa que puedes enviar a nuestro messenger para que ustedes puedan también tener un feedback y decir, oh, mira, me equivoqué aquí, gracias profesor, correcto, continuamos, number five, dice así, number five, are you how, eso está muy fácil, how are you, how are you, muy fácil, ¿verdad? number six, cold today it is, frío hoy estar, y aquí tenemos lo siguiente, is it cold, primero el verbo to be, ¿Is it, sujeto, it? ¿Is it cold today? ¿Hace frío el día de hoy? Uh -huh. Number seven. She Spanish is. Y acá tenemos lo siguiente. Primero, verbo to be. Is she Spanish? Ella es española, por ejemplo. Y tenemos uno más. They from London are. Ellos de Londres son. Verbo to be. Are they from London? Ellos son de Londres. Are they from London? Excellent, very nice. Lo que tienes a continuación. Estas dos partes que quedan. Yo les animo a que ustedes puedan hacerlas, por favor, como tarea para la casa. Nos lo envían la tarea al Messenger para nosotros darles una ojeada y decirles cómo van. Muy bien. No olvides compartir esta publicación, no olvides que todavía estás a tiempo de invitar a muchas personas para que puedan eh, participar en estas clases. Etiqueta a esa persona, avísale que tenemos los cursos gratuitos y que son en vivo. Y de repente también se anima su enamorada y su amigo y su primo y otra persona más para que puedan unirse a nuestras clases de inglés gratuitas. El mejor curso de inglés online, desde básico hasta avanzado. No quisiera despedirme sin antes... Agradecer al grupo Aplica Digital School, que son los que hacen factible y posible este maravilloso sueño de brindarles clases gratuitas a todos ustedes. Y son el mejor centro de idiomas de toda América. Como coautoría, el profesor Jesús Miguel Lima, que les ofrece con mucho cariño estos cursos gratuitos. Recuerden que estamos para servirles en nuestra segunda clase. Vamos para adelante este. Año, nosotros vamos a salir adelante como sea y vamos a certificarnos como bilingües este año. Claro que sí, que ese sea nuestro hashtag. Este año termino el inglés, sí o sí. Claro que sí. Un abrazo, estoy para servirles cuando ustedes gusten. Escríbanos al Messenger o a nuestras cuentas privadas para poder ayudarles si tienen alguna pregunta que gustosamente responderemos. Alright, thanks very much. Have a lovely day. I'll see you next lesson. Thank you, bye bye.